Un grupo de periodistas recibieron una importante charla informativa relacionada a la posible construcción de la presa del río Chonta, la cual no ayudaría en mucho para solucionar el problema de escasez de agua que tiene Cajamarca. La presa de Chonta va a pocos años a ayudar en la solución, si se realiza tal como está, pocos años de ayudar a la solución del agua, porque recibe mucho material sedimentario de las quebradas aledañas que van hacia el río Chonta y van a ir llenando el vaso de la represa, y su capacidad de almacenamiento va a ser cada año menor. Entonces no es una buena solución, en mi opinión, por el gran contenido de sedimentos que va a haber yendo hacia la presa. El especialista señaló que sería mucho más fácil y económico construir 8 microrepresas en zonas altoandinas, buscar tratamiento adecuado y beneficiar también las zonas agrícolas. El ingeniero Díaz, de hacer de 7 u 8 microrepresas en la parte alta, de la cual no habría sedimentaciones, con lo cual esas presas tendrían aproximadamente un poco más de los 40 millones que tiene de diseño la presa de Chonta, y tendrían mucho más duración, mucho más agua, y serían mucho más económicos su mantenimiento.